tal, amigas y amigos de Voces Universitarias? Les damos la más cordial bienvenida. Los invitamos a que nos acompañen en este programa que celebramos el Día Internacional de la Danza. La Universidad de Quintana Roo ha invitado al campus de Playa del Carmen, así como también al Colegio de Bachilleres 2, para que se una a esta celebración para lo que es el Día Internacional. Y bueno, los invitamos a que nos acompañen para este bonito programa. ¿Qué tal, amigos y amigas de Voces Universitarias? Nos encontramos aquí a un costado del Teatro Universitario, aquí en la Universidad de Quintana Roo, donde se va a llevar a cabo pues esta festividad que tiene que ver con el Día Internacional de la Danza, el cual se celebra el 29 de abril, que está próximo, y por ello bueno, han preparado la Universidad de Quintana Roo un programa muy extenso con invitados especiales como Bachilleres 2, al igual que también el campus de Playa del Carmen se integra a esta celebración de la danza, y para ello pues me gustaría también entrevistar a la maestra Carla, quien es bueno, profesora del ballet clásico, a quien le agradezco bueno, por nos haya conseguido esta entrevista para Voces Universitarias. Maestra, bienvenida. Buenas tardes a todos. Bien, platíquenos cómo es que se celebra este Día Internacional de la Danza. Bueno, el Día Internacional de la Danza ya tiene muchos años que fue instaurado, de hecho fue instaurado en Rusia. Es un día para celebrar internacionalmente todos los géneros dancísticos, es como una manera de unir todas las danzas del mundo, todos los géneros y todos los países en son de paz y en son de armonía. Todo esta, digamos que es también parte de un lenguaje universal como lo que es a veces la música, obviamente va acompañada de ambas, ¿no? Sí, definitivamente. La danza, como una de las grandes bellas artes, pues es un lenguaje universal, ¿no? Entonces es una manera en la que no importa ahora sí que el lenguaje verbal, sino que por medio de la danza se pueden interpretar muchas cosas y podemos mezclar muchas culturas. Estando aquí en la zona maya, en la zona de Quintana Roo, Yucatán, obviamente estos bailes prehispánicos en un momento de esas danzas mayas son un preámbulo de lo que hoy día son las danzas regionales y a nivel mundial. Claro que sí, las danzas prehispánicas son una parte muy importante, una parte cultural, de hecho hay concursos incluso nacionales de danzas prehispánicas muy bonitos y las danzas van evolucionando, tenemos danzas históricas, tenemos muchas historias de la danza, danzas de carácter y de ahí va evolucionando hasta la danza clásica, la danza moderna y hasta los géneros nuevos. Así es, todos esos que hoy día pues, nos ponen a bailar, a disfrutar. Y bueno, un poquito hablando de México como país, ¿no? Tanto en la zona norte, en la zona centro, en la zona sur, hay bailes distintos, ¿no? Por ejemplo, en la zona norte, los bailes que tienen que ver con el norteño, con los danzas de los tarahumaras, todo ese tipo. ¿Cómo es que México también, a pesar de ser un mismo país, tiene diferentes culturas y diferentes de expresar su arte? Bueno, México es riquísimo en ese aspecto porque ahora sí que tenemos la dicha de tener muchísimas danzas, muchísimos géneros, desde la polca, los huapangos, por ejemplo, solo Oaxaca, ¿cuántos grupos tiene? Tiene muchísimos en la Guelaguetza que se encuentran, ahora sí que todos los grupos étnicos, las siete regiones, Yucatán, Campeche, Veracruz, cada región tenemos el honor de tener un grupo representativo y un baile diferente.
Sí, referente y representativo, obviamente, sí, de cada región y cada vez, con la vestimenta y todo lo que eso también conlleva, ¿no? A también que ser parte de la cultura. Claro que sí, la vestimenta, y que es todo un ritual, que es una cuestión de que el traje del diario, el traje del medio diario, el de la boda, el de la fiesta, el de la gala, o sea, cada uno tiene un significado muy especial en cada región. Maestra Carla, pues la verdad es que es todo esto que tiene que ver con la danza es muy extenso y riquísimo, podemos estar platicando aquí muchas cosas. En la parte de la danza clásica que a usted le corresponde, ¿cómo es la preparación de los jóvenes universitarios? Bueno, la preparación de los jóvenes universitarios la verdad es que es muy intensa. Los jóvenes que pertenecen ahorita al ballet universitario son ahora sí que dignos de admirar. Ellos combinan sus clases, sus exámenes, todo lo que tienen que hacer con los ensayos que son muy intensos. Muchas veces, por ejemplo, para este evento terminamos incluso de madrugada. Entonces, para ellos es una parte muy importante porque ellos se sienten liberados, incluso del estrés, se sienten como una parte fraternal, incluso como grupo, se sienten muy, muy armónico. Entonces, para ellos ahora sí que es un gusto pertenecer al ballet universitario. ¿Cómo ha sido la participación en otros estados? Maestra, ¿han recibido invitaciones? ¿Han participado en algunas competencias? Bueno, el año pasado estuvimos en el Festival Internacional de Cultura Maya en la ciudad de Mérida, un festival que organiza en el estado de Yucatán cada año. Estuvimos junto compartiendo con los compañeros de bailes caribeños y de folclore. Y también hemos hecho varias participaciones, de hecho tenemos ahorita toda la semana tenemos evento invitados por la Secretaría de Cultura para las galas del Día de la Danza a nivel estatal, y pues hemos hecho varios eventos. Bueno, ustedes vieron, estuvieron en el Cascanueces, ¿no? Y ahorita ya próximamente igual ya estamos entrando, terminando este, comenzando con nuevos proyectos. Sin duda alguna, y bueno, pues ya preparando lo que viene para lo largo del año y lo que será sin duda pues un año muy exitoso para los jóvenes universitarios. Y maestra, me gustaría que obviamente para la gente que nos viene a través de Voz Universitarias, que sepan que los jóvenes universitarios es parte de su formación integral, no solamente es la parte educativa, sino ellos de manera, pues no forzosa, más bien de manera que deben de tomar estas materias de danza, de deportes, deportivas y culturales, las cuales forman parte de su currícula. Me gustaría que los invitara a que formaran parte de lo que fuera el ballet y parte de lo que es este trabajo. Claro que sí, yo invito a todos los jóvenes universitarios que quieran pertenecer al ballet. La verdad es que cada semestre se han estado integrando, tenemos un grupo bastante numeroso, bastante fuerte. Hay muchachos, hay muchachas, es un grupo ahora sí que mixto y muy armónico, es un grupo muy bonito. Invito a todos para que se integren para los próximos proyectos, por ejemplo Cascanueces, que esperemos este año que sea un proyecto grande, que sea un proyecto mucho más bonito todavía que el del año pasado. Así que esperamos que todos los jóvenes se animen a entrar a la actividad. Sin llover, por los caminos más lejanos, por los sueños que soñé, será el reflejo del amor de lo que me tocó a mí. Será la música de fondo de lo mucho que sentí. Oye, mi son, mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación. En el alma de mi gente, en el fuego del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailar. El cielo de la libertad.
Hacemos una breve pausa y no se vaya. Quédese con nosotros en este programa especial del Día Internacional de la Danza. Amigas y amigos de Voz Universitaria, estamos aquí en este marco del festejo del Día Internacional de la Danza. Y bueno, pues nos encontramos con una institución invitada que es el Colegio Bachilleres 2, a quien les damos la cordial bienvenida aquí a esta su casa, la Universidad de Quintana Roo. Maestro, ¿cuál es su nombre completo y cómo es que formaron este grupo tan nutrido de baile moderno? Mi nombre es Carlos Cabrera Alcocer, licenciado en Educación Artística, responsable del grupo de danza folclórica y de baile moderno de Bachilleres 2. Pues este grupo, pues son todos muchachos de distintos semestres, de segundo, cuarto y sexto semestre. Y pues ellos pues en sus ratos libres ensayan intensamente para demostrar lo que van a ver hoy. ¿Cómo qué piensa de mezclar la actividad profesional con lo que es el baile y la danza? Pues va junto, acompañado junto con su lo académico, ¿no? Le sirve para que se expresen mayormente en lo que es lo académico, lo cultural, y aparte pues es parte de su desarrollo. Muy bien, y bueno, a ver, ¿cuál es tu nombre completo? ¿Cómo te llamas? Sí, Díaz de María López May. Hola de María, ¿y cómo te sientes de pertenecer a este grupo? Pues muy bien, porque pues me llevo muy bien con todos mis compañeros y creo que son muy buenos lances de amistad. Muy bien, a ver, ¿qué se siente estar bailando ahí con todos ustedes? A ver, ¿cómo se sienten? Bien. ¿Bien? Sí. Ah, pues saben expresarse más. Eres el único chavo, ¿no? Ahí está otro. A ver, ven para acá. ¿Cómo te sientes de estar con tus compañeros? Muy bien, la verdad somos un gran equipo y pues vamos a demostrarlo en unos momentos. Es el rey de la pista, muy bien. ¿Quién es el que baila más de todos ustedes? ¿Todos? Él es el que baile. Muy bien, el rey de la pista, muy bien. ¿Y cómo se sienten de estar aquí en la Universidad de Quintana Roo? ¿Algún día piensan ingresar a su casa? Sí, ¿qué quieren estudiar?
Medicina. No, medicina, muy bien. Ah, yo todavía no tengo. No saben todavía. Pues bueno, pues es su casa y también sepan que aquí en la Universidad de Quintana Roo parte del trabajo fundamental es también la danza. Ahorita van a ver a otros compañeros que están por ahí ya presentes con ballet y diferentes tipos de clases. Y bueno, pues gusto recibirlos aquí en esa su casa, la Universidad de Quintana Roo. Y bueno, enhorabuena y muchas felicidades. Que sigan disfrutando el baile, ¿eh? Bien. Seguimos con más de ese Día Internacional de la Danza. Shake it, shake it, shake it. Y bien, pues en el marco de este Día Internacional de la Danza no podría faltar pues el baile representativo, el baile del folclore de Chetumal, que es la danza del chiclero y el traje regional de chetumaleña, el cual pues bueno, pues se representa aquí con estos jóvenes de Bachilleres 2, a quienes damos la cordial bienvenida a esta su casa, la Universidad de Quintana Roo. Y bueno, ¿cómo se sienten de estar aquí en esta su casa? Pues muy emocionado, la verdad, de poder participar en este evento y pues hacerles ver lo que es, recordar, ¿no?, lo que es la tradición chetumaleña y Quintana Roo, sobre todo. Platícanos, ¿qué nos puedes decir que se siente tener este vestido chetumaleño? No, es un honor, la verdad, tener este traje porque nos hace representar lo que somos realmente, como es chetumaleña, los principios de Chetumal y Quintana Roo, las historias, más que nada, que representan las canciones. ¿Qué les dice este baile de los chicleros? Obviamente esa es una zona chiclera, pero ¿cómo es que se interpreta este baile, ¿no? Pues este baile es muy alegre, la verdad, porque se interpreta con mucha alegría, con mucho son, con mucho sabor, por así decir, y pues más que nada cómo representa el trabajo que los chicleros hacían en estas zonas chetumaleñas. Muy bien, y platícanos de este traje regional, a ver. Pues este traje regional es de Chetumal, se usaba pues ya desde la prehispania, por así decir, y representa lo que es el símbolo de Quintana Roo, los adornos que son, representan lo que México tenía, el azul, el cielo, el dorado, pues las riquezas que tenía Chetumal, lo verde que son los árboles, y pues la alegría y pues más que nada el color. Así es, excelente. Bueno, pues realmente nos da mucho gusto tenerlos aquí en la Universidad de Quintana Roo y que disfruten del baile, que sigan disfrutando del baile, que sigan bailando, no importa cualquier etapa de su vida profesional, y aquí en la Universidad de Quintana Roo también hay para que ustedes continúen haciendo ese tipo de labor y ese trabajo. Y bueno, pues muchas felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, pues seguimos con más de este Día Internacional de la Danza. Thank you.
bien, pues en este marco del Día Internacional de la Danza, también nos puede pasar alguna representación de ballet clásico que tendría que ver con Caperucita y el Lobo Feroz. Y ahora me encuentro realmente con esos jóvenes universitarios. ¿Cuál es tu nombre? Liliana. ¿Qué estudias, Liliana? Ingeniería Ambiental. Ingeniería Ambiental. Y de este lado tenemos al Lobo Feroz. Jorge, estoy estudiando la licenciatura en Derecho. Muy bien. Y bueno, ¿cómo es que se decidieron a hacer esta representación de la Caperucita y el Lobo Feroz? Bueno, fue un baile que nos tocó, más porque somos pareja en los bailes que representamos de la UCRA, y pues es un baile muy bonito y muy llamativo para el público y así, entonces fue que se eligió. Y como para los niños también, ¿no? Sí. ¿Cómo se sientes de pertenecer a este grupo de ballet? Regularmente son chicas quienes participan, pero tú como caballero y representar ahora el Lobo Feroz, ¿cómo te sientes? Pues la verdad me siento bastante emocionado, es muy raro realmente que los hombres tomen algo como ballet clásico realmente, entonces yo me siento bastante excitado ahorita por presentar esta fracción que realmente es una parte de toda la coreografía completa de La Bella Durmiente. Excelente, y bueno, pues algún paso que tengan ya preparado, a ver, veamos, una, dos y tres, venga. Máscara, la máscara. Sí, claro. Muy bien, pues venga, pues así que bueno, mucho éxito para que esto salga de todo bien, perdón Caperucita, y bueno, pues le da mucho gusto, y me gustaría que le dieran un mensaje a sus compañeros para que se integraran al ballet. Bueno, los invitamos a participar, a estar con nosotros en el ballet representativo de la UCRO, está muy bonito, es muy padre bailar, estar en el escenario, y están todos cordialmente invitados. Bueno, de este lado. Claro, invitar también a nuestros compañeros varones a que se sumen a esta danza clásica, una de las 7 bellas artes, que la Universidad de Quintana Roo apoya bastante. Bien, con esta diversidad cultural, con estos bailes modernos, bailes folclóricos y bailes clásicos, es así como la Universidad de Quintana Roo pues celebra este Día Internacional de la Danza. Agradecemos a usted que nos haya acompañado y nos vemos en la siguiente emisión de Voces Universitarias. Hasta la próxima.